Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hora de Correo con Cristina. ¡Hola! ¡Wow! ¿Quién es ese? ¡Luffy! ¡Es Luffy! ¿Quién te regala ese Luffy? ¡Kota! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Estás? Sí. ¡Kota! Habla un poquito bien, como las personas normales, joder. Y muchas gracias, Kota, por mi muchas figurita gracias, de Luffy. Kota, y enséñala. ¡Por la figurita de Luffy! ¡Uy! Sube para arriba, que se le vea ahí los pantalones. ¡Uy! Muy chula, la verdad. Bueno, tenemos... Tenemos muchas cartas, muchas. Así que yo creo que como... Que vamos a abrirla un poco así random, ¿vale? Las que salgan, pues van a ir saliendo y ya está. Ahora, coge tú una. ¿Esa la he cogido por algo en especial o qué? No sé. Para Symphony y Nicey, de... Lara Pro Gamer. Que dice ahí su nombre, pero dice que no lo digamos. No lo digamos. ¿De dónde es Lara Pro Gamer? De Pro Gamerlandia. ¿Por qué no lo pone? Ese es el nuestro... No sabe ni leer, lo pone al revés. Organización Europea para la Investigación Nuclear. ¡Oh! ¡Nucelar! ¡Nucelar! ¡Tiene broma! ¿Cómo va a ser nucelar, idiota? Y se pone a mirarlo y todo. Y entonces ahora sí. ¡Oh! Quería abrirlo yo. Toma, lo has abierto tú. Yo solo te he apoyado moralmente. Vale, primero... Y aparta un poco esto. ¡Cositas! Que ¡cositas! ¿Qué? ¡Hola! ¿Otra? ¿Qué? ¿Es otro bolígrafo? No. Esto es un... Enséñalo. ¿Pero qué es? Es un algo. Es un algo, pero no sé. ¿Una botella de Coca-Cola? Una botella de Coca-Cola o un bloque de tierra de Minecraft. O no, un, tiene una cosa rosa. Tiene una cosa rosa aquí. Sí, una cuerecita rosa. Bueno, nosotros que somos muy torpes para estas cosas, chicos. Es una cosa marrón y verde muy chula. Y aquí hay una de otro color. ¡Ah! ¡Eso es un helado! ¡Claro! ¿No? ¡Son helados! No, son tus personajes de Minecraft. El mío tiene el pelo verde, tú tienes el pelo rosa y las orejas de gatito, de conejito. No, son helados. Son helados con nuestra forma de muñequitos son de Minecraft. Helados. Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué? A ver, aquí hay una cosa. ¿Qué es? De... ¡Wala! ¡Wala! ¡Cómo me gustan los Hama Beat! ¡Oh, qué bien planchado, tú! ¡Qué oso! ¡La S! No, es una S. ¡La ves una N! Es una N, tonta. Vamos a enseñarlo bien, que lo estoy enseñando. Aquí se ven de revés, ¿ves? Es como una... No, ponte un bigote. Así. Una D y una N. Que me ponga un bigote. Mira. A ver, a ver. Ahora vamos a leer la cartita. Un poco más me lo meto en la nariz, mira. Así, así, para arriba, en plan guaria. ¡Dibujito! ¡Dibujines! ¡Hola! ¡Qué molón! Dame mi lazo. ¿Qué pone? Mi lazo. Dame mi... Dame mi lazo. Dame más mi que lazo. Dame mi lazo del pelo. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! ¡Ah, y otro por detrás! ¡Dame mi lazo! Me lo he llevado yo. Y por detrás, ¿qué? Pues con Nicey y de Symphony. Y este será su skin, ¿no? ¿Algo? ¿O es tú? No, eres tú, eres tú. ¡Chachán! ¡Y Minecraft! ¡Qué guay! Para acá. Ahí. ¡Churi! ¡De la carta! ¡Ah, la carta, venga! Yo voy guardando y lo voy metiendo en su sitio, ¿vale? ¿Cuál? Que si no, luego. El otro día estuvimos ahí ordenando y no me acuerdo cómo nos costó, pero lo teníamos todo ahí. Hola, Symphony Nicey. Gracias por alegrarme los días con vuestros vídeos. Perdón por la letra. Perdón porque la letra sea tan mala, pero necesitaba escribiros. Solo quiero que sepáis que siempre os apoyaré y que, aunque no puedo jugar Minecraft, os daré ideas para Minecraft. Nicey, eres la youtuber más tierna y linda y quiero que sigas haciéndolo porque yo y miles de personas más te queremos. Sigue así, ña. Muchas gracias. Uy, que se pone colorada. Mira, le salen los colores. Ya no estoy. Symphony, escribí tu nombre con letras diferentes porque pienso que eres único y yo... Y mis gatetes, Coco y Yoshi, te apoyamos. ¡Gatetes! No quiero que cambies nunca, porque tú y Chris, el que cacarlos, tenían que llamaros así, y Ryu me alegréis cada día. Os intentaré mandar más cartas. Un saludo desde Daimiel, Tara, Lara, Pro Gamer. ¡Chan, chan, chan, chan! Y nos manda otro dibujín. Y dice que Daimiel es un pueblo de España. Daimiel, claro, es de pues no diga de dónde. Pero yo creo que sé dónde es. Además, si hace eso ya casi se ve. ¡Mira, mira dibujitos! ¡Qué guay! Pone Nia en el mío. ¿Y en el tuyo? ¡Muac, muac, 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 muac! ¡Qué otro. Chuli! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Lara! Ahora vamos a abrir... este blanco grande. ¡Wow! Es que es muy grande. Es mega enorme. Y súper gigantesco. ¿Y fácil de abrir? ¿Sí o qué? Pero diré quién es, ¿no? Diré quién es, por lo menos. Tú abres ahí y ya me la pela de quien sea. De Darío León Martí, de Barcelona. ¡Uy, Barcelona! ¡Oh, me emociono! Te vienes arriba y empiezas a abrir paquetes ahí como una loca. Lo que vamos a hacer, chicos, como tenemos tanto y todavía tenemos que ir a correo, que seguramente habrá más,
Lo haremos más seguido, ¿no? Sí. O sea, intentaremos hacer dos por semana algo. Esta semana no sé porque los primeros días de esta semana había tenido un poco liado. Sí, ¡hola! Y Nice. ¡Qué chulo! PVZ. ¿Cuántas veces zombie? ¡Yeah, YouTube! ¡Mira! ¡Mira! Nos ha hecho ahí el girasol del planta vs contra zombies. Un regalito, el símbolo de YouTube, cubos al cuadrado, mi monigote, el Minecraft. ¡Guau! ¡Wow! ¡Cómo mola, chaval! Y ahí está el conejo tonto de Chris, mira. ¡Oye! ¡Muy chulo! A ver. Hola, Symphony Cristina. Me llamo Daría y soy de Darío y soy de Barcelona. Lo primero que quiero deciros es si esta carta sale en el vídeo, si podéis saludar a mi mejor amigo y un gran seguidor de vosotros, llamado Ferran. ¡Hola, hola Ferran! Y segundo, es daros las gracias por hacer todo lo que hacéis por vuestro esfuerzo, por hacernos reír cada día a cada uno de nosotros. Gracias. Tercero, lo que más me gusta de vosotros es vuestras voces. La vocecita amable y graciosa de Cristina y ese acento de Symphony que encanta a cualquiera. ¡Ay, oh, qué mimo ya estás hoy! ¿Qué me vas a pedir, dinero? ¡Oye! A ver... Yo el dibujo que os he hecho lo hice una noche que no podía dormir porque me había quemado todo el cuerpo del maldito sol. Ay. Los imanes con dibujitos los tengo desde bien pequeñitos y me hacen mucha gracia y me gustaría que los tuvierais vosotros. Sois muy buena gente, un gran abrazo de vuestro sub, Darío. Gracias por lo que hacéis. A ti. ¡Cómo mola! Vamos a ver las cositas que hay aquí. Así que os hace gracia mi acento, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! Tenemos una serpiente. Toma, enséñalas tú. Vale, vale. A ver, la serpiente es tal que así. ¡Una serpiente! Me parece que la nevea. Tengo las uñas un poco roñosas, ¿eh? Se nota que estaba antes. Es que estaba antes moviendo el ordenador, que lo tengo abierto, y de la mierda que tiene el ordenador se me meten las uñas. Es horrible. Ahí. ¡Chachachán! A ver, ahora tenemos lo que parece una cabra. O una llama. ¡Una llama! Una llama. ¿Por qué dices una llama? Así como si fuera Argentina. Un barco. Necesitamos una cámara que enfoque, porque esto lo pone de cerca y es como, bueno, vale. Un barco. ¡Wala! ¡Un barco chino tomolón! ¡Mira! A ver, va, sí, mira ya. Voy a llenar el frigorífico con esto, ¿sabes? Mira, mira, está surcando nuestro vídeo. ¿El puente? A ver, el puente. ¿Cómo se llama este puente? Ah, bueno. Me cago en la leche. Es este súper importante ahí de Estados Unidos. Nunca me sabe el nombre. ¿Un oso polar? ¡Oh, cómo mola! Madre mía, vamos a llenar la nevera con todo esto, ¿eh? ¡Un koala! ¡Es un yeti! ¡Es un yeti de cubos al cuadrado! ¡Mira! ¿Eh? ¡Un oh, koala! ¡Cómo mola! Está, mira, este está... No puedo ponerlo. No sé por qué me da la impresión de que estos imanes... Sí, mira, está aquí enganchado Cristina, en el pelito, mira. ¡Nya! No sé por qué me da la impresión de que estos imanes son los de una colección que había antes. No sé, pero mola un mogollón. De la otro barquito al mundo. Pues puede o ser. O del Atlas, no me acuerdo exactamente cuál es. ¡Mola, pero hay mogollón, tío! ¡Cómo mola! ¡Hay pues montones! Está... Esto que es el Coliseo, ¿no? Sí. El Coliseo... Las... Esto el Templo Maya. El Templo Maya. ¡Echan! Están los esquimales. ¡Hala, qué chulo! Con los huskies. Con los huskies corriendo y... Está también... Uy. ¿Qué mira, más? Este le va a gustar a este. ¡Vuala, ya ves! Este, cuando venga la prima de Cristina, que viene el domingo, va a flipar. Ahí con el autobús de Londres. Un indio. Más? Un indio en la canoa. Uy, Pocahontas. ¡Un búfalo! ¿Un búfalo? No sé qué ruido hacen los búfalos, ¿vale? ¿Un elefante indio? Un elefante... No, esa no hace el elefante. ¿Una barca de Venecia? ¡Hala! ¡Qué guay! Con el gondolero y todo. De Assassin's Creed 2. El típico autobús en África. Sí, más que África, está muy bien. India y esas cosas, ¿no? ¿Dónde van normalmente los autobuses y todo enganchado a la gente? ¡Qué gracia! Toma, ¿qué más? ¿La Casa Blanca no? ¿O en el Vaticano? No me acuerdo. Esto es la Casa Blanca, creo, ¿no? No estoy muy seguro. Es que el dibujo es un poquito raruno, pero sí, parece la Casa Blanca. ¡Oh, Barcelona! ¡Oh, qué grande, chaval! Este mola. Este mola mucho porque es Made in Spain. Bueno, según algunos no, pero bueno. ¿Esta es ahí una ballenita? Una ballenita. ¡Cómo mola! Hay un montón, tío. Y un tucán. Es una cacatúa, como sale de ACM. El mapachito. El mapachito se parece al de Pocahontas. Mira, espérate, ¿dónde estás? Es una cacatúa. ¡Cómo mola! ¡Yo! Hostia, pero mira, 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 mira. Mira qué tochaco de imanes, tío. Para el frigorífico que se va ahora. Igual hacemos hasta una foto y la ponemos en Twitter, fíjate lo que te digo. ¡Espera, que hay uno más!
¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Más, más, más! ¿Qué? ¡Un transporte! ¡Hostia, qué guay! Mira, de estos típicos también chinos. ¿Quién hay más? ¿Y ni más? ¡No! ¡Madre mía! ¡Gracias, Darío! ¡Qué chulos! Estos se van para la nevera ahora. Los voy a dejar aquí fuera porque los voy a poner cuando acabemos el vídeo. ¡Hala! Guarda ahí las cositas. Ahora elijo yo. Vale, pues yo guardo. Vale, elige uno. Hay uno que... Lo siento, voy a coger uno que me hizo mucha gracia. Vamos a abrir uno y otro más, ¿o cuántas? ¿Haremos 5 o 6? Sí, 3 más. Pues abrimos esa y 3 más, ¿no? Sí. Este me hizo mucha gracia cuando lo cogí de la... allí, ¿no? De correos, porque es como en plan sí, de... Sí, en plan de que no me la abre nadie. Quiero que la abra nadie. O sea, al final nadie, está, o sea, grapada. Está... Da la vuelta. Bueno, la vuelta no, porque sabe la dirección. Pero por detrás... Mira, espérate, voy a tapar. Es como así. Mira, mira, mira. ¡Grapa! ¡Que no la abra ni el tato! También se ve por delante, pero bueno. No, pero es para que no se viera el... Pero para que se ve más mejor. Bueno, de hecho, está grapado. Y encima de la grapa tiene puesto cinta ahí, en plan de... Que no lo abra nadie, ¿eh? Y aquí tiene que una me cosa enfado. Negra. Y... Espérate, espérate. Sí, de hecho, le ha puesto... Tapa la dirección. Joder, mira qué bestia. Le ha puesto un sello de cera, ojo, ¿eh? Un sello de cera ahí en plan... Para saber si está roto. En o no. Plan, vamos, carta victoriana, 100%. Y es de cera, mira, y es cabañero de Elche. De Alicante, Alacant. Encima cerca. Le ha puesto ahí. Yo de Alacant. Cerca. Sí, ella vivía cerca, sí. Oye, tengo que buscar un paquete que sea de fuera, ¿eh? Que tenemos un montón de ellos. Hay uno, creo que también por ahí. Tenemos un montón de fuera, hay un porrón. A ver. ¡Eso es para ti! ¡Oh! ¡Eso es para ti! ¡Oh, lo que he visto! Enseña ese primero. Oiga, que van muchas cosas dentro. Animales. Toma un... ¿Esto qué es? ¿The fuck? ¿Esto qué es? A ver. Animales. El gran amo del mundo de los animales. ¿Pero esto qué es, tío? Es como una serpiente, pero en vez de tener punta de serpiente, tiene punta como de... Pájaro. De yo qué sé. ¿Qué es eso, tío? O sea, the fuck. No me quiero encontrar yo con eso en la calle, ¿eh? Hola, soy Funinesis. Hola. Espero que entendáis mi letra y que os hayan gustado los dibujos y la pegatina. Los dibujos estaban... La pegatina era eso y el dibujo será ese de ahí. ¡Mira! ¿Quién es? La... ¿Quién es? Ese muñequito del ese, ¿cómo se llama? ¿Los poros, no? ¿El poro? Luego vamos a entrar los dibujitos que están aquí. ¡Hola! 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 ¡Nos ha enviado un set de diamante! ¡Uy! ¡Set de diamante! ¿Esa? ¡Me lo pongo! ¡Ah, ya lo tengo equipado! ¿Ves? Claro, me sale en el inventario. Ya estoy equipado, venga, puedes seguir. Soy sub de los dos desde que comenzaste en MindQuest, aunque perdí la cuenta hace unos pocos meses. Yo creo que os merecéis más rendimiento. Más... Os merecéis más rendimiento. ¿Rendimiento? ¿What the fuck? Se habrá equivocado la palabra. Ya que para mí y para muchos soy los mejores youtubers del mundo. Postdata, estoy trabajando en unos muñequitos... ¡Oh! En unos muñequitos para vosotros. Y lo siento si el dibujo del logo de Nysis y de ese me ha quedado un poco mal. Besos, Ferran Miralles. Muchas un gracias. Turnet, Cubo 2, MindQuest y mirar por detrás. Bueno, por detrás ya lo hemos mirado. Mira, por detrás ya hemos mirado. Pero pues estoy los loguitos, ahí súper chulos. Hay un gatete ahí, ¿no? Sí, el gatete. Ñau, ñau. Dice algo el gatete. ¿Qué dice el gatete? Soy un niño. ¡Qué majo! Más. Toma, estaba aquí, ¿vale? A ver, yo voy a coger... Había uno que tenía muchos sellos. Es verdad, había uno con este. Mira qué de sellos, mira. ¡Yuhu! Sellacos. Argentina. Es de Margarita Garrido. Así que vamos a abrirlo. Hostia, está pegado ahí con... Madre mía, con ganas, ¿eh? Ahí. No me quiero cargar ni un sello, que han molado mucho. Ahí con tantos sellos no me lo voy a cargar yo ahora. Que además a mí me encantan los sellos. Yo coleccionaba sellos de peque. Es solo una cartita. No, la lees tú. No, la lees tú. Que tu voz es más bonita para leer. La mía tiene... ¡Oh, espérate! Espérate, que aquí hay más cositas. ¡Hola! Que aquí hay más cositas. Tu conejito. Y... mi gatete con papada. ¡Uy! ¡Ah! ¡Se me ha ido la mandíbula! A ver. Este es mi gatete después de Navidad, después que ha comido los turrones, polvorones y esas cosas. Hola, les quería decir que ustedes son mis youtubers preferidos. A ustedes les tengo mucho aprecio porque me encantan sus vídeos. Sé que ya habrá pasado el cumple de Nysis, pero yo te quiero desear un súper feliz cumpleaños. Te quiero un montón. Muchas gracias. Oh, me voy a poner roja. Se pone rojita. Mi rojita. Por cierto, no va a maquillar la cámara, que siempre preguntáis, ¿va a maquillar? No. Es que la cámara es así. Yo cumplí años en uno de los últimos días de julio. Felicidades.
Symphony, me causas mucha gracia y me encanta tu forma de ser. Sois divertido, bueno, carismático y buena onda, igual que Nancy. Son una buena pareja porque los dos... Ahora me voy a poner rojo yo. Son buenos y divertidos, como les dije antes. Me encanta la T que hace. Vale, pero habla un poquito más fuerte, a ver si no va a coger el micro. También les voy a mandar unos dibujos que yo hice con recomendaciones de mi papá. Es muy buen dibujante. Espero que Nysis tenga más tiempo para grabar, por lo de su trabajo. Ya no estoy trabajando allí, así que ahora tengo... Todo el tiempo que quiera. Todo el tiempo que quiera. Bueno, todo el tiempo que le dejo, claro, porque como también graba cosas nosotros, y los dibujos han quedado muy chulis, la verdad. Los quiero mucho y que estén bien. Besos, Margarita. Otro besito para ti. Muchas gracias, Margarita. Pues ya la guarda los dibujines. Que no se estropen. Chan, chan, chan. Ahora me toca elegir a mí, porque tú has elegido una de los sellos. Vale. Elige la que quieras. Es la última, ¿no? Creo. No sé. A ver, ¿cuánto llevamos? Vamos, una, dos, tres, cuatro. Quedan dos. ¿Dos? Quedan dos. Pues a ver, mira. A todos los chicos que... Cierra los ojos y coge una cualquiera. Espérate, yo te la agarro. Pero no la tires. Yo la agarro, ¿vale? Cierra los ojos. Y estira la mano. Y en este así tiene. Ñu. Esa. Salió una, vale. Y esta es de Néstor Agudfaz. Uy. De Laval d'Uixó. Uy, ¿dónde está? Eso en Castellón. Ah, bueno, no sabía yo. Comunidad valenciana. Comunidad valenciana. Estoy mirando paquetes. Leña, hay uno de Móstoles. O sea, de Queca, ¿no? A ver. ¿Te imaginas que nos manda una carta a Queca? Que se le va la pinza y nos manda una carta, ¿eh? De hola, manda una cartita. Como... Bueno. Vale. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué traes? Trae Hatsune Miku. ¡Sí! ¡Oh! ¡Me ha hecho un dibujo de la Miku! Con lo, mira, mira, con los simbolitos del juego. ¡Mira! ¡Miku! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Pinche no! ¡Qué realidad de canción, chaval! ¡Cómo luego mola! Tenemos a Symphony Yun. ¡Hostia! ¿Cómo se llaman estos bichos? Los. ¡Ay! ¡Ay! Los. Los chompis. ¡Chompis! ¡Los chompis! ¡Mira! ¡Los chompis de Skylander! ¡Ay, ¡Y estoy con mi arco de fuego! ¡Hala! ¿Y eso de al lado? ¿Qué es? No lo sé. Es un bloque como de tierra, ¿no? ¿Algo ¿De así? ¿Diamante? No, parece como de tierrecita. A ver qué tiene la hierbecita y eso. No lo sé. Pero tienes hoy arquito de fuego. ¡Cómo mola! A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola, Nysis y Symphony. Me llamo Néstor y os escribo esta carta porque gracias a vosotros cada día paso un rato divertido. Con cubos, Skylanders y Minecraft. Gracias a vosotros me he creado un canal de YouTube. Y me llamo Zeus Gamer. Lo que me molesta es que al día de creármelo, otro se creó un canal con el mismo nombre, pero en mayúsculas. ¡Qué mala suerte, macho! Espero que os gusten los dibujitos y el regalo de The Symphony, que me ha costado mucho hacer. Contactad conmigo por Skype, me llamo... Seguiré enviando dos cartas. Guay. Los datos personales no los voy a decir. Claro, datos de Skype y eso no se dicen. ¡Una carta más! Claro, no, quedaban dos, ¿no? No. Sí, mira. No sabemos ni contar ya. Una, dos y tres, cuatro, cinco. Ah, queda seis. Pues me toca no, elegir la cinco, sí. Sí, queda una. Estoy diciendo. Una. Pues va a ser. Esta misma, ¿vale? Que es de. Es de alguien. Anónimo. De alguien que no pone su. De un tal anónimo. Tenemos muchos suscriptores anónimos. Es de España, eso lo pone aquí, ¿vale? Vale, es de España. Pero. No sé de dónde ni cómo se llama. Así que ahora eres de... ¿Vale? Hola, vienen cositas, ¿a qué? Toma, primero. Hola, Symphony Nysis. Esto nos lo mandaron por Twitter y yo lo vi. ¿Cómo mola? Hola, Symphony Nysis. Hace un añito os conocí. Primero fue Symphony y luego Nysis. Me encantan vuestros vídeos y estoy todo el rato entrando en YouTube a ver vídeos y echarme unas risas. Os mando varias cositas y mucha suerte, ya. La Game Boy la hizo mi hermano y yo lo demás. De... ¡Mira! ¡Se puede jugar y todo! ¡Es súper grande! Kukiaroa XD. Mira, voy a jugar. ¡Qué guay! ¡Mira cómo mola, tío! ¡Es una pasada la Game Boy! Es que nos la mandó por Twitter, me acuerdo, y dije, te la voy a mandar y me quedé como... ¡Ah, cómo... ¡Hola, qué chulo! Mira, ahí está su Twitter. Pues si lo queréis ver. Ah, bueno, nos ha mandado la Game Boy y luego nos ha mandado... La conejita. Y el gatete. Es que este es muy complicado de hacer porque este hay que hacerlo con los pequeñines, si no, no sale bien. ¿Puedo? Qué guay. ¿Puedo pedir una cosa? ¿Otro más? Sí.
Venga, elige uno. Ese. ¿Por qué? No ¿Que sé. te llamaba la atención desde ahí, desde...? Sí, porque me hace mucha gracia esta carta, ¿vale? Porque le tuvieron que reñir. ¿Le tuvieron que reñir? Sí, no sé quién es porque es anónimo. Y puso primero la dirección en lápiz y luego tuvo que repasarlo en bolígrafo. Pues Que ala. correos no dejan escribir ni con lápiz ni con bolígrafo rojo. Eso. Así que... Tenedlo en cuenta. Le voy a meter cartuchos y voy a jugar al Pokémon. Voy a meter cartucho de Hammabid y me va a cargar el A Pokémon ver, Hammabid Edition. tenemos un sobre verde, Un sobre verde. dos muñequitos hechos Bueno, con goma Eva. tenemos un mogollón de muñequitos, ¿eh? Mira, tenemos el de Chris. Goma Eva, goma Eva. Y el mío. Goma Eva, goma Eva. Ritazu. Hola, ¿Vale? Nia. Uy, qué letra más bonita. Hola, Nia. Hola, Cristina y Kiko, Nia. Espero que os gusten mis regalitos, Nia. Me ha costado mucho hacerlos, por cierto. Ya, la cosa que está aquí en el verde, que Yo. si no lo digo, sale de sorpresa. Chan, a ver. Por cierto, ya, la pulsera rosa es de Nysis y la negra Uy, de qué Symphony. guay. Y la negra de Symphony, pues me la voy a poner ya mismo, mira. Uy. Ponte la tuya. Para leer la carta. Señala. Tira la mano, a ver si llegas. La tengo Pequeñita. puesta ahí. Mira, ahora así, sí. así, espera. A Señala, ver. las dos manos. Ser mi youtuber favorito, de Yum, los que a mí todos los suscriptores nos sacáis una sonrisa cada día. Ña. yum. Seguro que alcanzarás a tu amigo Vegeta y mucho más. Uy, lo veo complicado, está muy lejos Sinfonía ya. y Naisin Ña. Toma. Mira con dibujito. Quitos. Que se ¡Yuuu! caga más que no se ve. Tienen corazoncicos. Porque se quieren mogollón. ¡Qué guay! Muchísimas gracias A todos. a A todos, todos. a todas, a todos. Me ha encantado la pulserita. Además, es justo de las que me gusta, mi negra y blanca, ¿eh? Negra y Tengo un blanca. montón de pulseras, ya no de goma, sino de todo tipo. De bolitas negra y blanca, no sé qué negra y blanca. De estas de plástico que se hacían antiguamente. La que te hice yo de cuerda, de ratón, También. de cola de Negra y ratón. blanca. O Negra y sea, blanca. todo, siempre me gustan las pulseras de tipo. De hecho, tengo eso. No sé si habéis visto Fruit Basket, pero un personaje se llama Kyo, ¿era, no? Sí. Que era el gatete, que se transformaba en gatete. Y tenía unas bolitas que eran negras y blancas. Pues también tengo las de eso que. Se ve, creo que en el unboxing de En uno de los. micro. Del micro, sí, creo que sí. Del snowboard. Creo que el de Snowball se Que te ve el. dice, ¿qué pulsera más Sí, gay? tienes pulsera de nena. Y es como, bueno, lo que tú digas, más chula que está, ¿sabes? Pues nada, nos quedan aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartas. ¡Hostia! Espera, espera, espera. Eso te ha quedado todo hawaiano, molón. Mira, mira. Ahí, ahí. Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya traeremos más vídeos de cartas porque si no se nos va aquí a acumular demasiadas. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¿Qué haces con Luffy? Está diciendo adiós. ¿Le huele sobaco? A ver, así. Así. A un No, a ver. besito. ¡No! Con Luffy no. Si fuera Nami, sí, pero Luffy no. Y nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya nos veremos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, dadle un like, es más, con un montón de muñequitos y regalos y un montón de imanes. Un montón que voy a poner ahora mismo. La verdad, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Adiós. ¡Despídete, Luffy! Adiós. ¡Gomu, gomu, no! ¡Adiós!